Yes, Lord. Yes, my God. Yes. Yes. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, my strength is in you. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Yes. Belongs to the one who was and is to come. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. You're worthy, Jesus. God bless you, church. Dios le bendiga, iglesia. God bless you, church. Dios le bendiga, iglesia. If you haven't already, go ahead and greet your neighbor. Si aún no lo has hecho, ve y saluda a tu vecino. Give him a hug. Tell him I'm glad to see you here. Dile, estoy contento de verte aquí. Not only because it's Sunday, no solo porque es domingo, but we celebrate 7 years of victory, pero estamos celebrando siete años de victoria de KCM. Happy. Let's celebrate. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord. Padre, te damos gracias. We thank you for this morning. Te damos gracias por esta mañana. You have brought us here, que nos has traído aquí, Jesús. Father God, it's been a journey. Padre, ha sido una jornada. You have brought us here, pero tú nos has traído aquí, Señor. We are here, Lord. Estamos aquí, Padre. Ready to receive of preparados your word. Para recibir de tu palabra. Preparados para recibir de tu presencia. Father God, because your presence, oh Lord, porque tu presencia, Señor, has to be evident in my life. Tiene que ser evidente en so mi vida para que yo pueda moverme so hacia adelante, para que te puedas mover, so para que puedas cambiar. Alguien entre en acuerdo con esta palabra para que puedas cambiar algo en mí, so Señor, para que puedas moverte, para que puedas mover estas cosas a mi favor, Señor. Padre, yo declaro que este servicio pueda traer perspectiva, Señor. Que este servicio pueda abrir mis ojos, pueda abrir mis oídos este día, Señor. Algo nuevo, Padre. And if you can, let's turn into the book of Philippians. Vamos al libro de Filipenses. Hallelujah. You're worthy, Jesus. Philippians chapter 3. Filipenses capítulo 3. Hallelujah. Philippians chapter 3 verse 12 through 14. Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 15. And if you have it, let's rise to our feet. Vamos todos a ponernos de pies para reverencia a la palabra. Amen. And it reads like this: Not that I have already attained or am already perfected, but I press on. Look at your neighbor and say, press on. Mira a tu vecino y dile, sigo hacia adelante. That I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind. Look at your neighbor and say, leave those things behind. Mira a tu vecino y dile, deja esas cosas atrás. And reaching forward to those things which are ahead.
I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. And in this word, y en esta palabra, focus on two words here. Hay dos palabras aquí. The goal. I press towards the goal. Que yo sigo hacia la meta. And what is the goal here? ¿Y cuál es la meta aquí? It's fixing our eyes on the finish line. Es poniendo nuestros ojos a la meta final. KCM was established 7 years ago. KCM fue establecido hace 7 años atrás. Y fue difícil. It was just pastor, solo era el pastor myself, y yo. Tita and our two little ones. Y nuestros pequeños. And we were having church like there was millions. Y teníamos iglesia como si hubieran millones de personas. El pastor tenía esta palabra tan un peso y él estaba preparado para soltarla. Y hubo un tiempo que teníamos un visitante, Ariela, mi sobrina, y el pastor siempre trae esto. Because his word was so powerful. Porque esta palabra fue tan poderosa ese día que mi sobrina me lo estaba mirando, okay, y dijo, está bien. So he was like, let me break down this word. Entonces él dijo, déjame derrumbar esta palabra, right, para que lo pueda so recibir. Entonces el precio es mirando a la meta final y no a las circunstancias. Amén. And to prepare for that race, y para prepararnos para esa carrera que nos cuesta practicar, that race that causes us to get up a little extra esa early, carrera que nos cuesta levantarnos un poco más temprano to achieve a better outcome, para poder cumplir un resultado mejor, working on ministry daily, trabajando en el ministerio diariamente. For what? For a prize. ¿Para qué? Not the price of the call of God, y no el precio de Dios, but the call of the prize of victory. Pero el llamado del no sé lo que estás haciendo right now in your life, en tu vida ahora yourself, mismo donde te encuentres. God calls us to, pero Dios nos llama finish, a mirar prize, al precio final. And God today wants to move our hearts, y Dios quiere mover nuestros corazones para enfocarnos en esas cosas. So entonces, entonces morning, si estás de acuerdo esta ahead, mañana, levanta tus manos ahí donde Father estás God, y vamos a orar. Padre, declares, como tu palabra lo declara, I Señor, yo voy a seguir hacia adelante. A la, de la meta yo seguiré hacia adelante por el precio del llamado en el nombre de Jesús. ¿Están listos para adorar esta mañana? Eso es una celebración de 7 años. You're worthy, Jesus. You're worthy, Father. Hallelujah. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. Santo tú eres. You're worthy, Jesus. As the worship team prepares, mientras go ahead and look at the person behind you and say, you look good today. Mira a la persona que está detrás de ti, dile, te ves bien hoy. Great today. Te ves bien hoy. Hallelujah. You're worthy, Jesus. Thank you, Lord. Give them a hug. Something. Smile. Look at them again. Hallelujah, you're worthy, Jesus. Thank you, Father. Oh, you're worthy, Jesus. You're worthy, God. Thank you, Lord. When you move, darkness runs for turned away. 'Cause where you are, fear turns into praises. And where you are, no heart's left unchanged. Come on, let me hear the voices. Come on. So come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. When you
Amazing. Come on, let's hear your hands this morning. Come on. You're worthy, Jesus. Come on. Woo! Your grace for me will always be more than enough, more than enough. The power of Jesus Christ in me, more than enough. More than enough, because my heart is full and my soul is free. In my weakness, you had a plan for me. Stop singing about your love. Come on, we can't stop singing, Lord. Stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough. I can't stop, no, I can't stop singing, oh. Soul is free. In my weakness, you had a plan for me, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough. I can't stop. No, I can't stop singing. Oh, come
Adoración es para Amen. El Rey de Reyes. This is not a show. Esto no es un espectáculo. Father God, we thank you, Lord, for your Padre, te damos gracias por tu amor. For your reckless love, Jesus. Por tu amor. You're worthy, Lord. I honor you, Father. Te honro, Señor. Te adoro, Señor. We worship you, Jesus. You're worthy, Jesus. Eres digno, Jesús. Hallelujah. Spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, right till I'm found. Peace the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the has brought me here, Lord. When I was your fool, still your love far from me. You have been so, so good. Found no worth, you paid it all for me. He's paid it all for you, yes, he has. You have been so, so kind. Oh, yeah, overwhelming. Oh, the overwhelming. Oh, you're overwhelming, God.
sensing you on power coming after me. So no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, now you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, now you won't tear down, coming after me. Su amor para ti es tan inmenso. His love for you is so huge. Su amor hacia ti es tan inmenso. The great thing about his love is that there is no limits. Y lo loco de su amor es que no hay límites. There's nothing that you can do. No hay nada que tú puedas hacer to separate his love for you. Para separar su amor de ti. He's a God of many chances. Él es un Dios de muchas oportunidades. So if you find yourself at fault, entonces si estás en falta, if you find yourself at a low season, si te sientes, si te encuentras en una temporada baja, he's ready to lift you up. Él está preparado para alzarte and move you forward. Y moverte hacia adelante. He needs you to forget about the past. Él necesita que se te, que, he needs you to forget about what happened. Él quiere que te olvides he de lo que ha sucedido. Push you forward. Y Él quiere moverte hacia adelante. He wants to lift you up. Él quiere alzarte. He wants to turn you around. Si puedes tomar esta palabra ahí donde estás y levanta tus manos. Never against me, yes. Never against me, oh.
praise. Give him praise. Give the Lord a clap this morning. Denle un aplauso al Señor esta mañana. He is faithful. Él es fiel. He is faithful. Él es fiel, iglesia. He is faithful. Él es fiel. And because he's faithful, y porque él es fiel, we can count on him. Podemos contar not con like él. A man, no como un hombre. Not like a woman, no como una mujer. Not even like your own father or ni mother, siquiera como tu padre y tu madre. One day say one thing, que un día van a decir una cosa. And the next day they say another. Y el próximo día dicen otra cosa. What God says, lo que Dios dice amen, es amén. And amen only. Y amén solamente. When he says you're made beautiful, cuando él dice que tú fuiste creado en belleza. Cuando él dice que en él tú puedes hacer todas las cosas, en él es amén y amén. Entonces esta mañana, mientras celebramos no solamente a KCM y los siete años, pero celebramos su fidelidad, celebramos su amén. Podemos darle un grito de júbilo al Señor. Podemos aplaudir para el Señor. Podemos hacer mejor que eso. Dile aleluya. Dile aleluya. Tú eres fiel hasta el final. Tú eres fiel hasta el final, Señor. Estamos tan agradecidos contigo. Aleluya. Pastor and I are excited today. La pastora y yo estamos emocionados hoy porque celebramos su fidelidad. You know, the Bible is always full of things that say so that you can remember. Sabes que la Biblia está llena de cosas que dicen para que tú puedas recordar. When the Lord instituted the supper, cuando el Señor instituyó la Santa Cena, he said, do this in remembrance of él dijo, haz esto en recordatorio de he mí. Wanted us to remember. Él quería que nosotros recordáramos. When God told the Israelites, cuando Dios le dijo a los israelitas, here's the feast of Passover, la fiesta de Pascua, where the spirit of death was going to come, donde el espíritu de muerte iba a venir, God said, Dios dijo, so you could remember, para que tú puedas recordar, the blood of my son, la sangre de mi hijo, and they had no idea, y no tenían ninguna idea, back then, en ese entonces, how much more blessed are we, pues cuánto más somos nosotros bendecidos, where we have seen the finished donde work, hemos visto la obra final. Of that remembrance. De ese recordatorio. So today we celebrate. Entonces hoy celebramos because we want to remember porque queremos recordar that he is faithful, que él es fiel. Your family is not dead. Tu familia no está muerta. Your challenges are not going to destroy you. Tus talentos aún no te van a destruir. They're just gonna prove you. Solo te van a probar. They're just gonna prepare you. Solo te van a preparar. So you've got to tell a few people. Entonces tienes this morning, que decirle a algunas personas esta mañana, I'm not dead nor out. Yo no estoy muerto ni me he dado por vencido. Prepared. Solo estoy siendo preparado. And God is remembering. Y Dios está recordando. Everything that we do. Todo lo que hacemos. So this morning. Entonces esta mañana. Why don't we just one more time? ¿Por qué no una vez más? I love shouting for the Lord. Me gusta gritar para el Señor. Just tell him this morning. Dile esta mañana. God, you are faithful. Dios, tú eres fiel. And clap if you clap. Y aplaude si puedes aplaudir. Shout if you can shout. Y grita si puedes gritar. Stomp if you can stomp. Y pisotea si puedes pisotear. Jump if you can jump. Brinca si puedes brincar. Oh, aleluya. Thank you, God. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre. You may have a seat. Pueden church sentarse, iglesia. Who's happy to be here? ¿Quién this está morning contento de estar aquí esta mañana? Amen. Henry. Hallelujah. Thank you, Pastor. Gracias, Pastor. Now, as we get ready for our tithes and offering, mientras nos preparamos para nuestro diezmo y ofrenda, if you need an envelope, si necesitas un sobre, por favor levante sus manos y se le dará uno. And if you'd like to give online, y si quieres dar por línea, you can go to our website, puedes ir a nuestra página de internet, kcmchurch.com. kcmchurch.com. Now the pastor talked about 7 years. El pastor habló sobre 7 años. 7 years. 7 años. And the Bible talks about how the number 7 represents completion.
And when you look back in the story of Genesis, cuando miras hacia atrás en la historia de Génesis, it says that on the seventh day, dice que en el séptimo año, God rested. Dios descansó. But why did he rest? Pero ¿por qué descansó? Does God really need to rest? ¿Necesita Dios descansar? No. No. He was looking back. Él estaba mirando hacia atrás. And enjoying the product of his creation. Y gozándose en el producto de su creación. He was looking upon his creation. Él estaba mirando a su creación. And seeing how good and wonderful it was. Y estaba mirando cuánta buen y grandiosa era. When this church started, cuando esta iglesia comenzó, it was out of the living room of a home. Comenzó en la sala de una casa. And look around you today. Y mira a tu alrededor hoy. This is a chance and an opportunity. Esta es una oportunidad. To look upon the work that we've done. Mirar el trabajo que nosotros hemos hecho. And enjoy it. Y gozarnos. And look back. Y mirar hacia atrás. And see how good it is. Y ver cuán bueno es. For me. Para mí. 7 years. 7 años. Is basically a time of infancy for us. Es básicamente un tiempo de infancia para nosotros. And now, y ahora, for the future, para el futuro, we're looking for, estamos buscando expansion, por expansión, growth, crecimiento, getting into new things, entrando a cosas nuevas, leaving our infancy behind, dejando nuestra etapa de infancia atrás, and growing into a bigger, y creciendo más grande, mindset, en una mentalidad más grande. This is the time, este es el tiempo, you're here, que tú estás aquí today, hoy, for a reason, por una razón. Many of you, muchos de ustedes are going to be part of something bigger, van a ser parte de algo más grande, much more than what you think you mucho más de lo que piensas. God has brought you here, Dios te ha traído aquí for a reason, por una razón and a purpose, y un propósito. This church is here, esta iglesia está aquí for a reason, por una razón and a purpose, y un propósito. And if you believe that, y si tú crees eso, I want you to say amen. Yo quiero que digas amén. As we reflect back, y mientras reflejamos on these 7 years, en estos 7 años, I want you to thank God. Yo quiero que le des gracias a Dios. Thank God for all the work that He's allowed us to do. Dale gracias a Dios por todo el trabajo que no ha permitido hacer. Also for the harvest that's ahead. Y también por la cosecha que está adelante. The harvest that we're here. La cosecha que estamos aquí. To go and reach. Para poder alcanzar. Each one of you. Cada uno de ustedes. Has a talent. Tiene un talento. We also have time. También tenemos tiempo. I want you to look upon yourself. Yo quiero que mires, te mires a ti mismo. And ask yourself. Y te preguntes. Lord. Señor. What talent have you given me? ¿Qué talento me has dado? And how can I use it? ¿Y cómo lo puedo usar? For your glory. Para tu gloria. No talent is too small. Ningún talento es pequeño. Or too insignificant. O demasiado insignificante. For the kingdom of God. Para el reino de Dios. From the smallest person. Desde la persona más pequeña. To the biggest person. A la persona más grande. From the youngest person, de la persona más joven, to the oldest person, a la persona más alta en edad, whether you have little education, si tienes un poco de educación, or a lot of education, o si tienes mucha educación, whatever race, cualquier raza, doesn't matter, no importa. God asked you, Dios te preguntó a ti, use your talent, te pidió que usaras tus talentos wisely, en sabiduría, because I've given it to you, porque yo te lo he dado. To do a lot of things. Para que puedas hacer cosas grandiosas. And watch. Y mira. And enjoy. Y gózate. The fruits of los frutos de esa labor. Lord, we want to thank you today. Padre, te queremos dar gracias hoy. For the tithes and offerings. Por el diezmo y la ofrenda que hemos traído. We thank you for this opportunity. Te damos gracias por esta oportunidad. To leave our infancy. Para dejar nuestra etapa de infancia. And to begin the growth. Y comenzar el crecimiento. To leave our amateur ideas. Para dejar nuestras ideas inmaduras. And to increase. Y para incrementar our knowledge. Nuestro conocimiento. In
and our reception to you. Y nuestra recepción a ti. We thank you for all Te damos gracias por todo lo que has hecho. And all the things that you're going to prepare y por todas las cosas que vas a hacer. We ask this in the name Pedimos of Jesus esto Christ, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Amen. Señor. Amén. Pueden traer su diezmo y ofrenda. Who's here with us this morning? ¿Quién está con nosotros aquí esta mañana? Amen. The talents to give to the Lord. Los talentos para dar al Señor. So if you did it online, entonces too, si lo hiciste por línea, no te preocupes que eres talentoso también. So at this point, I want to go into the Word. Entonces, anybody's ready for the Word? Queremos entrar a la palabra. ¿Están listos para la palabra? So good friend of mine. Entonces un buen amigo mío. I've met him for a year and some change now. Que lo he conocido por un poco más de un año. But he put up with me. O mejor que él está tolerándome a mí. Pastor Robert Rosado. El apóstol Roberto Rosado. And I'm going to ask him to come Y le voy a pedir que venga hacia adelante. And of course my brother in Christ, Pastor Tim from Hawaii. Y nuestro mi hermano en Cristo, Pastor Tim de Hawaii. It's good to be here. Es tan bueno estar aquí. I feel like I've seen some of you not long ago. Siento que lo he visto algunos de ustedes no hace mucho tiempo. It is an honor to be here. Es una honra estar aquí, es una bendición. I'm excited about your pastors. Estoy contento church, sobre la iglesia de sus los pastores, Amen. La visión. Are you excited? ¿Están ustedes emocionados? You know, a vision is something incredible. La visión es algo increíble. Vision continues to expand. La visión continúa a expandirse. I believe today is a special day. Y pienso que hoy es un día especial. In the life of your church. En la vida de su iglesia. I want you to consider. Quiero que consideres. That your church will never be the same after today. Que su iglesia no va a ser igual después Amen. De hoy. No, actually, the church is not the storefront. Y la iglesia no es lo principal. The church is every individual. La iglesia that es cada individuo que se ponen juntos. With the vision. Con la visión. And with the goals of this church. Y con las metas de esta iglesia. Number seven is a powerful, powerful. Y el número siete es un número poderoso. You know. The Bible talks about numbers a lot. Y la Biblia habla sobre los números muchos. So it's fitting that in your seventh year anniversary. Entonces encaja que en su séptimo año de aniversario. We're going to ordain your pastors. Vamos a ordenar a sus pastores. Amen. Now, amen. They've been pastoring now for 7 years. Han estado pastoreando por 7 años. But I think there's been a transition. Pero pienso que ha visto una transición. And we will be ordaining them today. Y vamos a estar ordenándolos hoy. Amen. Under Crossroads, Crossnet. He's got to remind me. Crossnet International. The Crossnet International. It is a family of churches. Es una familia de iglesias that reach around the globe. Que está internacionalmente. And so that means you will be officially connected. Entonces significa que vas a estar oficialmente conectado with churches around the United States, con iglesias en toda parte de los Estados churches Unidos, in Africa, iglesias en África, Latin America, en la América Asia, Latina y en Asia in the Caribbean. Y en el Amen. Caribe. So you're not alone. Entonces no estás solo. Amen. We stand together. Nos paramos juntos. We believe together. Y creemos juntos. And we'll pray together. Y vamos a orar juntos. Amen. Amen. So I would like Pastor Tim to come up. Entonces me gustaría que el Pastor Tim suba. I'm here because you are my friend. Estoy aquí porque tú eres you guys mi amigo. Are my friends. Ustedes son mis amigos. I have seen your faithfulness over the years. He visto su fidelidad a través de what los most años. Most people don't understand about pastoring. Donde lo que muchos no entienden because sobre many pastorear. Think it's just getting up and preaching. Porque muchos piensan que es levantarte y predicar. But being in ministry 40 years, Pero I know better. Estando en el ministerio por 40 años, yo sé mejor. We deal with things and face things that
most people don't. Que pasan por cosas que muchas personas no pueden. Deal with our families, tienen que lidiar con nuestros familiares all of that stuff, y con todas esas yet cosas. At the same time, remain faithful y al mismo tiempo permanecer fiel a It's Dios. Not easy. Y no es fácil. But you have been faithful over Pero ustedes han these sido fieles a través de estos siete años. Today we acknowledge y hoy reconocemos y confirmamos your call as pastors, sus llamados como pastores y como And I want you to know that after 7 years, y quiero que sepas que por, a través de estos siete as años, my brother said, it is only the beginning. Como mi hermano dijo, Amen. Es solo el inicio. It is only the beginning. Es solo el inicio. So, 2003, you started the church, correct? I mean, 2013. Estoy poniendo más viejo de la cuenta. That's when you stepped out in faith. Ahí fue cuando diste un paso de fe. Knowing that you had a call from the Lord, sabiendo que tenías un llamado del Señor, knowing that He called you to pastor His people, te llamó para pastorear and to expand His kingdom, su pueblo y expandir su reino. 7 years later, siete años después, son más Again, fuertes. Dealing with obstacles and lidiando so on and so con obstáculos y en esas cosas. Your faithfulness to the call of God has kept you through difficult times. Su fidelidad al llamado de Dios. There's some that have pointed fingers Algunos and have been han negative, y han sido but negativos, you outlive all that negativity. Pero ustedes han sobrepasado toda esa negatividad. Chances are that in ministry you will face some of that y again. Y en el ministerio van a experimentar eso de but nuevo. I encourage you to stay focused. Pero te animo a que te mantengas enfocado al llamado de Dios en sus This ordination is not from man. Y esta coordinación no es del hombre. No es una organización. It's from the Lord, es del Señor. I am honored to be called y soy honrado your para ser llamado su apóstol y su padre, It is padre my espiritual. Honor es to mi honra ungirnos como pastores today. Hoy. In Mark chapter 3 verse 14 it says and he ordained 12 that they should be with him. Y él ordenó a 12 que iban a estar con él. Sometimes we think that ordination is into a ministry. Y a veces pensamos que la ordenación es para el ministerio, pero de acuerdo a la palabra, he ordains you. Él te ordena to be with him. Para estar con él. And everything that you do in ministry. Y todo lo que hacen en el ministerio. Every call that he's placed upon your life. Todo llamado que él ha puesto sobre sus the vidas. The call is to be with him. El llamado más grande You're es estar con él. Están entrando un tiempo. Spending time with him donde pasar is going to be con él absolutely essential. Va a ser absolutamente esencial. To what he wants to do in para your lo life que él and quiere in this ser ministry. En sus vidas y para este ministerio. It says in John chapter 15, 16. Dice en Juan capítulo 15 versículo 16. You have not chosen me. But I have chosen you. Que yo ustedes no me eligieron a mí, pero yo lo elegí a ustedes. And ordained you. Y te he ordenado. That you should bring forth fruit. Que puedas traer hacia adelante frutos. Everything is about Christ. Todo se trata de Cristo. Everything is centered on Christ. Todo está centralizado en your Cristo. Call, your lives, sus llamados, your family, sus vidas, this sus ministry familiares, este ministerio is centered on Christ. Está centralizado en Cristo. He has ordained you in this season. Él lo ha ordenado en esta temporada to bear more fruit than para, you've ever bared before. Para traer más frutos de lo que han podido traer. What I love about being ordained from the Lord. Y lo que me gusta más de ser ordenado por el Señor. Can stop it. Es que nada lo puede parar. Nothing can get in the way of nada what he wants to do. Nada se puede poner en el medio de lo que él quiere well, hacer. Let me correct that. Pues déjame corregir the eso. The only thing that can stop. Lo único que lo puede parar is our unwillingness. Es nuestra falta de voluntad para him. Confiar y creer en él. But he has ordained you to bear fruit. Pero and él in the lo Bible, ha ordenado para que traigan frutos. The fruit that he is looking for y el fruto que él está buscando is souls. Es son almas. From this time forth, desde este tiempo hacia adelante, you're going to see van a ver souls coming to almas the Lord. Viniendo al Señor. Amen. 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 He has ordained it. Él lo ha ordenado. His hand is upon su your life. Su mano está sobre sus vidas. You will experience some amazing things from this time van forth. Van a experimentar cosas grandiosas de este But momento hacia adelante. But you will also face challenges. Pero también van a ser confrontados con retos. And that's okay. Y because eso está the challenges bien, porque los retos
are there for you to overcome. Están ahí para que ustedes lo puedan sobrepasar. They're not there to stop you. Y no están ahí para pararlos. Because God has already ordained. Porque Dios ya lo ha ordenado. That you are winners. Que ustedes son ganadores. That you are overcomers. Ustedes son victoriosos. The obstacles are just there. Los obstáculos solo están ahí. For you to overcome. Para que tú puedas sobrepasar. And clear the way. Y aclarar el camino. For his blessing. Para sus bendiciones. The things that he has in store for you. Y las cosas que él tiene para ustedes. In the next 12 months. En los próximos 12 meses. So. Entonces, Pastor Luis and Jomaira, are you ready to grow? ¿Están listos para crecer? And steward the responsibility y administrar la responsabilidad and grace of the office y la, of pastor la gracia de la oficina de pastores that will be bestowed upon que van you a estar sobre ustedes not este día man, y no por by el hombre, pero por el Espíritu Amen. Santo. Praise the Lord. Come on, give the Lord a good hand. Denle un aplauso al Señor. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, this day, Padre, este día, we thank you for, Father, this couple te damos gracias por that esta you pareja called que tú seven has years ago hace siete años to do your will and your para purpose. Hacer tu voluntad y tu propósito. And Father, we thank you for y Padre, keeping them, te damos gracias por guardarles, for empowering them, por empoderarles, and Lord, for calling them to a higher dimension and a higher realm y Padre, of por faith llamarlos para una dimensión más grande en la fe and grace. Y en la gracia. So this day, entonces este día, in the witness of these people, en los testigos de estas personas, we ordain them, los ordenamos, we consecrate them, lo consecramos, we separate y los them separamos, for your glory and for your honor, para tu gloria y para tu honra. This is the time, ese es el tiempo, that they will experience, que van a experimentar, fruit like never before, frutos como nunca antes. This is the time, este es el tiempo, that they will experience, que van a experimentar, relationship with you, relación contigo, like never before, como nunca antes. We ordain them in the name los ordenamos of Jesus, en el nombre de Jesús. And we thank you for releasing, y le damos, Father, y te damos gracias por liberarlos, Señor. Your ministry, tu ministerio, inside of them, dentro de ellos, we bless them, los bendecimos, and we honor them, y los honramos, in your name, en tu nombre. Amen. Amen. And amen. Y come amen on, guys. Come on. Give it up. Give it up. Amen. Amen. I got ordained into CrossNet International in I think 2008. Yo fui ordenado en CrossNet International en el 2008. When I was 10 years old. Cuando tenía 10 años. My church in Hawaii is 22 years old. Mi iglesia in en Hawaii tiene 22 años. So I was 7 when I started. Entonces the church. Tenía 7 años cuando comencé la iglesia. Still experiencing. Anyway, all right. While we were worshiping, the Lord gave me a word. Mientras for you estábamos adorando, el Señor me dio una palabra para ustedes. He said it's been 7 glorious years. Él dijo, esto ha sido 7 años de gloria. 7 hard years. 7 años de esfuerzo. And at times 7 confusing years. Y 7 años de confusión a veces. And I saw this rock wall. Y vi esta pared de piedra. And I saw that this wall was built up over time. Y vi que esta pared estaba construyéndose a través del tiempo. But 3 years ago. Pero hace 3 años. You started to look for holes in the wall. Comenzaste a buscar por los hoyos en la pared. And you began to test the integrity of the wall. Y comenzaste a experimentar la integridad de la pared. But you started to look over the wall. Pero comenzaste a mirar a través de la pared. And saying, it looks much better on the other side. Y dijiste, se ve mucho mejor al otro lado. And the Lord, whether you knew it or not, y el Señor, si lo sabías o no, was calling you to come past the te wall. Estaba llamando para que sobrepases la pared. The wall was built up of rocks y and la stones. Pared estaba construida de piedras. And rocks and stones in the Bible y las piedras en la Biblia always represent the law. Representa la ley. And you started to see chinks in the wall. Y comenzaste a ver esos hoyos en la pared y en la perfección.
and you finally found a hole in the wall. El hoyo en la pared. And that's the Lord calling you to come past the wall. Y ese es el Señor llamándote que sobrepases la pared. The law will always be there. La ley siempre va a estar allí. For the weaker in heart and mind. Por lo que son más débiles en la mente y en el corazón. But for those who desire, pero para aquellos que desean, an intimate and close relationship with Him, una relación más íntima con Él, they must also find the hole in the wall. También deben encontrar el hoyo en la pared. And the Lord says, y el Señor dice, some will not fit through the wall. Algunos no van a encajar a través de la pared. Because their doctrine and pride is too big. Porque la doctrina y el precio es demasiado grande. But the Lord says, pero el Señor dice, as you start to make the hole bigger, que mientras comienzas a enchazar ese hoyo, you both will become rescuers. Los dos se van a convertir en personas que rescatan. And pull people through this hole. Y van a jalar a las personas a través de esa pared. Adentro de la gracia. And then you will truly live up to your name. Y luego realmente van a vivir en su nombre. Because kingdom will no longer be a concept. Porque el reino ya no va a ser un concepto. Kingdom will become a reality. El reino se va a convertir en una realidad. And you'll begin to experience freedom. Y van a experimentar la libertad. And begin to extend that freedom. Y van a extender esa libertad. To those that are still in bondage. Para aquellos que aún están cautivos. And enslaved. Y están en esclavitud. Under cruel, debajo de la, del mal, slave masters, y debajo del malo, called pastors, que se llaman pastores. So let this word resonate in. Entonces que esta palabra pueda estar en sus corazones. As you start to look at the finished work of Jesus, mientras comienzas a ver la obra final de Cristo, you begin to live in the throne room. Van a comenzar a vivir en la habitación de reinado. Where Ephesians 2 has put you. Donde Efesios 2 lo han puesto. And this will become so real to you. Y se va a convertir tan real para ustedes. That there's no turning back. Que no van a poder retroceder. Come all the way in. Entran. Don't climb on the wall. Y no suban la pared. Don't go back through the hole in the wall. Y no se vayan por el hoyo en la pared. They will follow you both. Lo van a seguir a los dos. As you embrace. Mientras ustedes abrazan. And understand relationship. Y entienden la relación. With the Almighty Himself. Con el Dios Todopoderoso. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Praise the Lord. Remember I said that after today you will never be the same. Recuerda que dije que después de hoy no van a ser iguales. But that necessitates something. Y pero eso conlleva algo. And that is for you guys to lay down. Y eso es para ustedes que acuesten el ministerio a los pies de Cristo. I hear the Lord saying. Y escucho al Señor diciendo. That in the last 7 years. Que en los 7 años que han pasado. You learned a lot. Han aprendido you did mucho. A lot. Hicieron mucho. There were times of failure. Habían tiempos de fracasos. He said, "You must leave all of that in the past." Y él dice, tienen que dejar todo eso en el pasado. And just like I asked Moses. Y así como le pedí a Moisés. To lay down his staff. Que ponga su vara. The Lord is saying, "I'm asking you." El Señor dice que te estoy pidiendo a ti. To lay down your staff. Que acuesten su vara. To lay down the intellect. Que acuesten el intelecto. And the memories of the past. Y las memorias del pasado. Because what worked before. Porque lo que funcionó antes. Is not going to work now. No va a funcionar ahora. The Lord is saying, if you open your hearts. El Señor dice, si abren sus corazones. To receive fresh revelation. Para que vean una revelación fresca. And fresh guidance. Y una guianza fresca. I will fill you. Lo voy a llenar. There will be times. Y habrán tiempos. That you will say, what does it mean to lay down the staff? Que te vas a preguntar, ¿qué significa acostar mi vara? The Lord is saying, keep your eyes. Of your ears close to me. Y el Señor dice, inclina sus oídos, mantengan sus oídos cerca de mí, porque mientras sigue, el Espíritu Santo le va a hablar. Y eso es una cosa que debes de acostar. This is another thing you have to lay down. Y esto es otra cosa que tienes que. Your battle is going to be. Su batalla va a ser. That's you believed in those things. Que tú creíste en esas cosas. In the past. En el pasado. But the Lord is saying. Pero el Señor le está diciendo, for I have new things for you. Déjalo ir porque tengo cosas Amen. Nuevas. Amen. But look,
It says here, let me read this real quick. If I can get them out. Got their nice ordination certificates. Amen. Tienen su certificado de ordenación. It says, be it known unto all men. This is to certify satisfactory relationship. Que esto es para certificar una relación of Christian experience. De la experimentación de cristiano y una prueba de llamado. To the ministry office of pastor. Para el ministerio de oficina pastoral. We publicly license. Públicamente con licencia. And ordained. Y ordenado. Pastor Luis King. Pastor Luis King Peña. And Pastor Yomaira y Pastora Yomaira Peña to the work of the gospel para la obra del evangelio en ministerio and to exercise their ministry gifts by order of the Holy Spirit y ejercitar el ministerio por ordenación del Espíritu Santo and by the authority given to CrossNet International y por la autoridad dado a CrossNet International we hereby commission him and her lo comisionamos to such ministry to all Christians al ministerio para todo cristiano everywhere en todas partes as long as the present unity of the Spirit exists hasta que la presencia unificada del Espíritu exista and they maintain y mientras a godly ellos life. Se mantengan en nuestra en nuestras them. Vidas. This one is yours. Amen. Give it up. Come on. Give it up like you mean it. Amen. Take this with me. Ah, see. Amen. I was hoping to hurry up. I was holding my stomach. Amen. What an awesome time. Qué tiempo grandioso. Amen. You know, with this shift and the things that we spoke to them, y las cosas que le hablamos a ellos, you have to realize there's a word for you as well. Tienes que darte cuenta que hay una palabra para ustedes también. The church is not going to shift and change. La iglesia no va a cambiar if you don't. Si ustedes no cambian. Amen. You know the reason sometimes I like to preach down on the floor. La razón por la cual a veces me gusta predicar abajo en el piso. Is because sometimes you sense like a disconnection. Es porque a veces tú se sientes una no sientes la conexión. With what's happening here. De lo que está pasando aquí. And what's going on there. Y lo que está sucediendo abajo. Amen. There can't be no disconnection. No, tiene que haber una conexión. Whenever we speak about what God is going to do, cuando siempre hablamos de lo que Dios va a hacer, even if it's referring to the pastors, aun si se refiere a los pastores, you have to accept it for yourself. Tienes que aceptarlo para ustedes también, because you are part of porque the body son of Christ, partes del cuerpo de Cristo, that God is raising up in this que region. Que Dios está levantando en esta región. He knows every one of you. Y él conoce a cada uno de ustedes. Probably better than you know yourself. Quizás más de lo que tú te conoces a ti mismo. He knows why you're here. Él sabe por qué estás aquí. He knows what's your purpose. Él sabe cuál es su propósito. He knows what's your role. Y él sabe cuál es tu papel. And what he's doing here. En lo que él está haciendo aquí. Why is that important? Y por qué eso es importante. Because as much as we honor the pastors and we should. Porque por más que honremos a los pastores y deberíamos de hacerlo. You have to understand. Tienes que entender. That he is the true shepherd. Que él es el pastor verdadero. And this is his church. Y esta es su iglesia. Hello. So, transition is what's happening. Entonces la transición es lo que está tomando lugar. Transition happens all the time. Y las transiciones suceden todo el tiempo. I think the last time I was here, I spoke on transition. Y pienso que la última vez que estaba aquí hablé sobre la transición. But transition is ongoing. Pero la transición no para. The day that you stop transitioning. El día que tú dejas de transicionarte. Is the day you'll dry up. Es el día que te vas a secar. You won't sense any purpose. No vas a sentir ningún propósito.
You'll feel confused. Te vas a sentir confundido. Because the hardest thing to do, porque la cosa más difícil de hacer, is to transition from one place, es transicionarte de un lugar, to another, a otro. And I'm going to tell you why. Y te voy a decir por qué. Because once you are in one place, porque cuando ya estás en un lugar, for a period of time, por un punto, you get comfortable. Te pones, te and nobody likes cómodo, to get out y a nadie le gusta salirse of their comfort zone. De su zona de comodidad. But it's what keeps us alive. Pero es lo que nos mantiene vivo. It's what keeps us in faith. Es lo que nos mantiene en fe. It's what allows us to grow. Es lo que nos permite crecer. And we sense the Spirit of the Lord. Y sentimos el Espíritu del Señor alive and powerful. Vivo y en poder. In our lives. En nuestras vidas. Transition is la always happening. La transición siempre está sucediendo. You could be at Publix. Tú puedes estar en Publix. And it's time for transition. Y es tiempo de transicionarte. I'm not talking about shopping someplace else. Y no estoy hablando de ir de compras a otro lugar. I'm talking about you may be about your business. Estoy hablando de que estás en tus propias cosas. And the Lord will speak to you. Y el Señor te va a hablar. To speak to a person. Que le hable una persona. And to tell them about the Lord. Y que le diga sobre el Señor. And our thinking is. Y nuestro pensar es. This is what I do. I come to Publix. Eso es lo que yo hago. Yo vengo a Publix. To shop. Para comprar. And go home. Y para irme a casa. I don't even want long lines. Y no quiero estar en una línea larga. I don't want to wait long. Yo no quiero esperar mucho tiempo. But we have to understand. Pero debemos de entender. It's the Lord's way of trying to get us out of our comfort zone. Que es la manera del Señor para dejarnos para He's sacarnos trying to stretch de nuestra our forma faith. De nuestra zona de confort. Are you with me? So, entonces, when we talk about transition, cuando hablamos sobre la transición, we talk about going to the next level of faith. Estamos hablando de ir a otro al próximo nivel de fe. The way this works. Y la manera que esto funciona. If you are praying and believing God. Es que si estás orando y creyéndole a Dios new, por algo nuevo. Then get ready. Entonces prepárate. Because there's going to be some challenges. Porque va a haber retos. And sometimes we think it's the devil. Y a veces pensamos que es Satanás. The devil has no interest in your life. Pero el diablo no tiene ningún interés en tu vida. The devil's influence is in a much greater realm. La influencia del diablo está en un ámbito más like grande. Politics. Como la política. Politics can change la política the world puede in this cambiar country. El mundo en este país. Come on, somebody. He's more interested in his influence. Él está más interesado en su influencia. In the media. En la media social. The media can mold this nation. Las noticias pueden moldear esta nación. He has no interest in your life. Él no tiene interés en sus vidas. You know who's interested in your ¿sabes life? ¿Sabes quién está interesado en sus vidas? Is Christ. Es Cristo. He's interested in your life. Él está interesado intimately. En sus vidas íntimamente. Come on, somebody. And so when that trial comes, entonces, cuando esos retos llegan, because you are believing by faith, porque estás creyendo por fe, it is God's way of preparing es la manera de Dios prepararte for that which you are believing para him for. Eso de lo que le estás creyendo. Because he cannot give you porque él no te puede dar something new algo nuevo if you're still holding on si aún estás, aún estás to the mentality of the old. A la mentalidad del viejo. And that creates a lot of confusion y eso for Christians. Crea mucha confusión. Because they say, Lord, I'm believing. Porque dicen, Dios, te estoy creyendo. Not realizing that believing sin darse cuenta que el creer is going to bring a challenge va into your life. Un reto en sus vidas. That's why in this time y por eso es que en este tiempo, we have to embrace tenemos que abrazar another dimension of faith. Otra dimensión de fe. Amen. Praise the Lord. It says in Luke chapter 22, verse 31 and 32. En Lucas capítulo 32. See how fast these guys are. I'm going to read this from the King James. I don't know what version you use. You do? That's what I use. But this particular program does not give me that. And it says, and the Lord says, Simon, Simon, behold, Satan hath desired you that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith will not
fail. And when you are converted, strengthen your brethren. So what's interesting about this verse here, lo que es interesante de este versículo aquí, is that faith can fail. Es que la fe puede fallar. The only thing the Bible says cannot fail, lo único que la Biblia dice que no puede fallar, is love. Es el amor. Well, y'all need to stay with me. Amen. So the question is, how can faith fail? Entonces la pregunta es, ¿cómo la fe puede fallar? How is it possible if you have faith that it will fail? ¿Cómo es posible si tienes fe y puedes fallar? If it were not so, Jesus wouldn't have said that to si Peter. No fue así, si no fuera así, Jesús no iba a decir the eso. The way that faith fails. Y de la manera que la fe falla. I already told you. Ya le he dicho. Faith is progressive. La fe es progresiva. We go from faith to faith. Vamos de fe en fe. Faith cannot be and will not be stagnant. La fe no puede y no va a estar estancada. Faith continues la to fe progress. Continúa a progresar. When faith fails, cuando la fe falla, is when you stop. Es cuando tú paras believing. Para, cuando tú paras de when creer. You are unwilling, cuando tú no tienes el querer, to do what's necessary, hacer lo necesario, to take the next step, para tomar el próximo paso. If anything, what the enemy does, si lo que el enemigo hace, is try to cause fear to come into our lives, es intentar causar que el temor so entre nuestras vidas. Take the next step para of faith. Que no tomemos el próximo paso de fe. There is a next step of faith. Pero sí hay un próximo paso de for fe this church. Para esta iglesia. There is a next step of faith. Hay un próximo paso de fe for you. Para ti. And your family. Y para sus familias. There is a next step of faith. Sí hay un próximo paso concerning de fe your finances. En perteniendo a there sus is finanzas. A next step of faith. Hay otro próximo paso de concerning fe your healing. Tratándose de tu sanidad. We cannot attain those things. No podemos obtener esas cosas. If we choose to stay in the same level of faith, si nos mantenemos en el mismo nivel faith de fe, is the key la fe es la llave to grow during change and transition. Para crecer en los cambios y la transición. Faith keeps us focused, la fe nos mantiene enfocados, not in the natural, y no en lo natural, but on Christ and His purpose. Pero en Cristo y su propósito. All change and transition has a purpose. Todo cambio y transición tiene un propósito. I don't know what you're going through. Y yo no sé por lo que tú estás pasando. But I can tell you this under the inspiration of Holy Spirit. Pero te puedo decir esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. It has a purpose. Que tiene un propósito. And the purpose is good. Y el propósito es bueno. The purpose is to bring you to another level. El propósito es para traerte a otro nivel de fe. Let's not bring the devil into. No vamos a entrar al diablo. Into the equation. Dentro de la ecuación. I rather give God praise. Yo prefiero darle una adoración my heavenly a Dios, Father praise. A mi padre, than celestial, to give any credit to the devil. Cualquier crédito that is al defeated. Diablo, que ha sido derrotado. He has nothing in our lives. Él no tiene nada con but nosotros, God is everything pero in Dios our lives. Tiene todo doesn't en nuestras matter vidas. What you go through. Sin importar por lo que pases, we will go through things vamos that a pasar por cosas perhaps is our fault. Que quizás es nuestra culpa. And we will go through things y vamos a pasar por cosas that perhaps other people have thrust in our lives. Que quizás otras personas han tirado a nuestra vida. But it doesn't matter. Pero no importa. Because the Bible says. Porque dice la Biblia. That God will work all things. Que Dios va a trabajar todas las for cosas. For the good. Para I'm going to say bien. It again. Y lo digo de nuevo. God works all Dios things. Obra, not todas some las things. Cosas, no algunas he doesn't go cosas. Well that I'm going to take dice, care of. Un poco, esto voy a cuidarlo. But that was your fault. Pero eso live fue with tu it. Culpa. Tú lidias con eso. No. He says he will cause all things. Él dice que él va a causar todas las to cosas work for que obren your para good. Tu bien. That is encouraging. Y eso es algo para animarnos. Because a killer of faith. Porque un matador de fe. Has to do with how we feel. Tiene que ver con lo cómo nos sentimos. If we feel unworthy. Si nos sentimos sin dignidad. If we feel unrighteous, si nos sentimos que no somos justos, it affects our faith. Afecta nuestra fe. But our faith is not based on how pero we feel. Nuestra fe no es basado cómo nos our sentimos. Faith is not based on our mistakes. Nuestra fe no se basa en lo que, our en lo faith que hacemos. Is based on Jesus. Nuestra fe es por causa and de what Jesús he did on Calvary. Y lo que él hizo en el Calvario. In spite of us. Por nosotros. It's why the Bible doesn't ask us for permission. Es por eso que
que la Biblia nos pregunta por permiso to be righteous. Para ser justos. Come on. He says, for we are. Él dice, pues somos. Not will be. No seremos. The righteousness of God. Somos la justicia de Dios. In Christ. En Cristo Jesús. Amen. Come on, y'all. Amen. Faith helps us to receive the word of God. La fe nos ayuda a recibir la palabra de Dios. Even when we feel we're not there. Aun cuando nos sentimos que no estamos ahí. And I got news for you. Y tengo algo que decirte. We're never there. Que nunca estamos ahí. Amen. We're never there. Nunca estamos ahí. When the Bible says you're righteous. Cuando la Biblia dice que eres justo. Chances are you don't feel like it. Quizás no te sientes así. When the Bible says you're rich, cuando la Biblia dice que eres rico, the first thing we do is look at our checkbook. Lo primero que vemos es mirar nuestra chequera. Because we're trying to confirm porque estamos intentando confirmar something spiritual, algo espiritual in the natural, en lo natural. And we can't do that. Y no podemos hacer eso. I'm telling you it's time te estoy diciendo que es tiempo to elevate to another level of faith. A un nuevo nivel de fe. There's things that God hay cosas has for us. Que Dios tiene para nosotros. They're right here and right now. Que están aquí y ahora. But he is calling you pero él está, te to está rise up to the next level of faith. Al próximo nivel and de when fe, you do, y cuando lo hagas, he will release those él va things a liberar esas that cosas he has ordained que in your ha ordenado life. Para tu he vida. Will release those él things va esas cosas that you've been praying for. Por la cual tú he will orando. Release those things él va liberar that esas you've cosas been fasting for. Por lo que has estado because ayunando, it doesn't matter no importa how much we pray cuánto oramos and how much we fast y if we don't have the si faith no tenemos la to take the next step tomar el and to say, Lord, I trust decir, you and I believe you in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Come on, somebody. But we know it says in the book of Colossians pero sabemos que en el libro de Colosenses, in chapter 2, verse en el capítulo 9, dos, versículo 9 it reminds us of who Jesus is. Nos recuerda de quién es Jesús. It says, for in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. And then Paul says, and you y luego Pablo dice, y vosotros are complete estás completos in him. En él. Think about what Paul is saying. Piensa en lo que Pablo está diciendo. Paul is saying, the Trinity Pablo está diciendo que la Trinidad dwell in Christ habita en Cristo while he was in a natural body. Mientras él estaba en un cuerpo natural. Help me. And then he says, and you y luego dice, y vosotros, almost changing the subject. Cambiando but he's not la conversación, pero because no he's trying to help the people understand está intentando porque, hacerle entender that al pueblo because of Christ que por having causa everything Cristo dwell in him teniendo todo habitando en él, it makes us complete nos hace a nosotros completos because of the fullness of the Godhead por la plenitud de la deidad now dwells in you. Ahora habita en ustedes. How dare we y cómo nosotros say that we're nothing? Decimos que no somos how nada. Dare we cómo nosotros say that we're weak? Decimos que somos how débiles. Dare we cómo nosotros somos say capaz that the world is overwhelming? De decir que el mundo when es demasiado. We have cuando nosotros tenemos the Godhead bodily, la deidad, the Trinity, la Trinidad. Come on, the Father, el Padre, the Son, el Hijo, Holy Spirit, y el Espíritu Santo inside of us. Dentro de nosotros. That's what makes us eso complete. Es lo que nos hace completo. It's not what we do. No es lo que hacemos. No. What we do lo que hacemos is the law. Es la ley. Hey. That's why as believers, y por eso es que we have to believe tenemos que creer, in spite of what we see, sin in spite lo que of what vemos, we feel, sin importar lo que sentimos, in spite of the obstacles, sin importar de los obstáculos, because we know porque nosotros sabemos that the Christ que is in Cristo us. Está en nosotros, and if he's in us, y si él está en nosotros, we've been made complete. Somos, fuimos completos, and it's important to know y si es importante saber that we are complete que somos completos, because the day you think you're not, porque el día que piensas que no you will hear the voice of the enemy escuchar la voz del enemigo saying this will diciendo, complete you
Or this will complete you. And he tries to get you to add to your life things that you already have. It's what he did with Eve and Adam. He said, if you eat of this tree, you will be like Christ. His philosophy and his strategy is always the same. It's to make you feel like you're not complete. To make you feel like you're not already whole. So then he could introduce a lie that would say, if you do this, it will complete you. But I'm here to tell you today that there's nothing in this world that will complete you. There will be no money, no success, no man, no woman. Nothing will complete you but the person of Jesus Christ that is already in you. So then what's the problem, somebody says? Our faith to nuestra believe fe that. Para creer eso. Because as powerful as the word is, porque por más poderoso que la palabra es, it's useless without faith. No tiene valor sin la fe. We can go around quoting the Bible all day, y podemos ir diciendo la Biblia todo el día, but have no faith. Pero no tenemos fe. And everything we quote y todo lo que recitamos cannot be manifested no puede in our ser lives. Manifestado en nuestras vidas. I'm going to bring it today. Y lo voy a traer. Yes, 7th year anniversary. Séptimo año de aniversario. There's some awesome things hay knocking on the door. Que están tocando a la puerta. But we have to rise pero up in faith. Que levantarnos en fe. Amen. Amen. So the Bible says entonces, in Hebrews, la Biblia dice en Hebreos, because by the way, the number 7, que por hecho, el número siete, of course, refers to completeness. Se refiere a completo, or the finished work o la obra final of Christ. De Cristo. It also speaks of rest. También habla de descanso, Sabbath. The writer of Hebrews says, y el escritor de Hebreo dice, there yet remains a place of rest for aún, the people of God. Que aún tiene un espacio de descanso there para yet el pueblo remains de Dios. Que aún hay 7 el siete for the people of God. Para el número, para the Sabbath. El pueblo de Dios, el sábado. Now wait a minute. Ahora espera un momento. Hebrews is not in the Old Testament. El hebreo no está en el Antiguo Testamento. Hebrews is in the New Testament. Hebreo está en el Nuevo Testamento. And was written many, many years y fue escrito after the death muchos años después and de la resurrection muerte of Christ. Y la resurrección so what de Cristo. Are you saying? Entonces, ¿qué estás diciendo? How is it possible? ¿Cómo es posible? That there yet remains a place of rest. Hay un sitio de descanso. When Jesus paid the price, cuando Cristo pagó el precio, many, many years ago, muchos años atrás, and he explains it. Y él lo explica. He refers to the people of Israel. Y se refiere al pueblo de Israel. To explain a New Testament truth. Para explicar una verdad del Nuevo Testamento. He said, and they did not enter. Él dijo, y ellos no entraron. Their rest. Su descanso. Come on, somebody. We know that, right? The first generation didn't make it into the promised land. La primera generación no entró al descanso. The promised land is the kingdom of God. Y la tierra de promesas es el reino de Dios. The kingdom of God is the place of rest. El reino de Dios es el lugar de descanso. He said they did not enter in. Él dijo que no entraron. Because they did not mix. Porque ellos no mezclaron. The word of God. La palabra de Dios. With faith. Con la fe.
The Bible says God is not a man that he should lie. Y la Biblia dice que Dios no es un hombre que miente. But sometimes we can make him out to be a liar. Nosotros hacemos sentir como si Dios es un mentiroso. Because we look to him based Porque on what we go through. Lo miramos a él en base de lo que pasamos. We tell him you didn't complete your promise. Y le decimos tú no completaste tu promesa. But it was our unbelief. Pero fue nuestra incredulidad. Not his promise. Y no su promesa. Hear me. And then he says, but we entered dice, in pero nosotros entramos because we mix the word porque mezclamos la palabra with faith. Con la fe. Guys, listen to me. That's why it's possible, man, to y por grow eso es in the word. Recitar la palabra. But we don't just need to grow in the pero, word. Crecer en la, pero no solo tenemos que crecer en la we palabra. We need to grow in our faith tenemos in crecer, the word. Que crecer en nuestra fe en la palabra. It's time. Es tiempo. It's time. Es tiempo. Now you know what's scary and why some people don't even want to grow in faith. Ahora sabes por qué es un poco temeroso y porque algunas personas because no quieren crecer en la fe. Because the more you want to grow in faith, porque lo más que quieres crecer en la fe, the more challenges you're going to have. Lo más retos vas a tener. And they go like, oh, forget that. Y dicen olvídate de eso. I'd rather stay right here. Yo prefiero quedarme aquí. But do you realize? Pero te das cuenta that life happens. Que la vida sucede. Or as we say in o our church, como decimos en nuestra iglesia, shift. Happens. El cambio sucede. Shift. El cambio. It's going to happen whether you like it or not. Va a suceder si te guste o no. It's going to happen whether you want to operate in faith or not. Va a suceder si quieres operar en la fe o no. Why not take the tool of faith? ¿Por qué no tomar el the weapon of faith? De la fe. The shield of faith. La protección de and la say, fe. Let it come, whatever comes. Y decir, que venga lo que tiene que venir. I'm going to move in faith. Yo voy a moverme en I'm fe. Going to conquer by Yo voy faith. A conquistar por I'm fe. Going to be who God Yo voy called a ser me by quien faith. Dios me ha llamado por Why fe. Not? ¿Por qué no? Hallelujah. Well, it says in Hebrews chapter 6, y'all don't have a timer or anything, right? Pues dice en Hebreo capítulo 6. In Hebrews chapter 6, en Hebreo verse 6, 10, versículo 10, it says, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. That's for you servers. Dice porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Y son para ustedes. It's not seeing what Nunca you do. Piense que Dios no está viendo lo que tú haces. Come on. And he says he's not unrighteous to forget that. Y él dice que él no es injusto para olvidar. It's a labor of love. Es un trabajo de amor. He says which you have shown toward his name. Y él dice lo que tú has mostrado a su nombre. And we desire that every one of you y deseamos que cada uno de vosotros show the same diligence to the full assurance. La misma solicitud hasta el final. Of hope until the end. Very good. She does so well. Amen. Yeah. Amen. Now listen. But hear this 12th verse. Pero escucha el versículo 12. That you be not slothful. A fin de que no os hagáis perezosos. But followers of them. Sino imitadores de aquellos. That through faith. Que por la fe. And patience. Y la paciencia. Inherit the promises. Heredan las promesas. Can I go there? No, I'm serious. If the majority of you don't want me to, I won't. Okay, so that's four so far. Amen. So notice what he says. Entonces, des en cuenta de lo que él dice. That you won't be lazy. Que no sean perezosos. Come on now. It costs us something to do everything. Nos cuesta algo hacer todo. There's some of us that get up on Sunday morning. Algunos de nosotros que nos levantamos el domingo en la mañana excited y estamos súper contentos because we know it's church day. Porque sabemos que vamos a la iglesia. But most people pero la mayoría de las personas se levantan and they start thinking
y comienzan a pensar, will I or won't I? ¿Lo haré yo o no lo haré? That is the question. Esa es la pregunta. I'm tired. Estoy cansado. Oh, come on. You know, and you know, thank God your service is at 11. Y gracias a Dios que su servicio sea a la 11 porque de nosotros es a la 10. They have a whole extra hour here. Tienen una hora completa. No, seriously, and everything is a battle. Y todo es una batalla. But he says, pero look, dice, don't be lazy. No sean perezosos. What makes us lazy more than anything lo que no hace perezoso más is que when nada we feel that there is no production. Es que cuando sentimos que no hay the production that we la productividad expect. Que esperamos. Are you all with me? Not just production in your job. No solo productividad production en su trabajo, in your family. Productividad production en su familia, with your kids. Productividad doesn't con matter. Sus hijos, no importa. That kind of makes us lazy. Eso no hace un poco perezoso. You ever get the fruit of your work? Has tenido el fruto de tu labor? And there's this vigor that comes in. Y hay algo que entra, you're que ready dice, to do sí. more. Estás listo para hacer because más you see the fruits. Porque ves los frutos. But here he's talking pero to aquí, a people él está hablando a un pueblo that are not seeing fruits. Que no están viendo so he has frutos. To first encourage them. Entonces, primero él le tiene que animar. Listen, man, God doesn't escucha, forget. A Dios no se le olvida. You may think he doesn't see quizás what you piensa do. Que él no ve lo que estás haciendo, but he is faithful. Pero él es fiel. He loves you. Él te ama. Come on. And then he goes on to say. Y luego él dice, that you be not slothful. Interesting, the word slothful. Y que no hagáis perezosos. In the Greek, it means. En el griego significa. Can I say this word? I hope so. I can say it. It's in the Bible, by the way. The word there means bastard. En la palabra ahí significa bastardo. Illegitimate son. Un hijo ilegítimo. Yikes. Because at that time, porque en ese entonces, we're not acting like true sons and daughters. Porque no estábamos actuando como hijos e hijas verdaderos. Why would he have to say, the writer of Hebrews have to say that? ¿Y por qué el escritor de Hebreo tenía que decir eso? Why did he have to remind them that God is not unrighteous? Porque él tenía que recordarles que Dios no es injusto. Because he was addressing their complaining. Porque él estaba hablando a contra de sus quejas. He was addressing the mindset of saying, you know, God is not doing él estaba nothing. Hablando contra la mentalidad de que Dios no estaba haciendo I know nada. That God promised me. Yo sé que Dios le prometió algo. But he's not completing his promise. Pero él no está cumpliendo su promesa. Come on, somebody. Remember what I said. Recuerda lo que dije. If you decide to believe God que for si something, decides creerle a Dios por algo, then right then and there, entonces ahí mismo, there's an obstacle hay un that's going to present itself. Que se va a presentar. It's not the devil. Y no es Satanás. It's the obstacle. Es el obstáculo that he calls you to overcome. De que él te ha llamado a sobrepasar. By another level of faith. Por otro nivel de fe. It is the obstacle that will es el obstáculo help you que te va a ayudar to go from this level of faith a ir de este to nivel the de next fe level. Al próximo oh, nivel. Come on, come on. Because it doesn't matter porque no how importa much you ask him. Cuánto tú le pidas. It doesn't matter how much you read that no is true. No importa cuánto leas. He says, I'm not forgetting your work. Él dice, no se lo, Dios no se le I'm olvida not forgetting su trabajo. Your service. No se me está olvidando su servicio. But remember this. Pero recuerda esto. Don't be an illegitimate son. Que no seas un hijo ilegítimo. But be followers. Pero ser imitadores. Of those who through faith. De aquellos que por la fe. And here is an ugly word. Y aquí hay una palabra fea. Patience. Paciencia. Because we live in a society. Porque vivimos en una sociedad. That everything has to be instant. Que todo tiene que ser instantáneo. And now. Y ahora. We think that faith works that pensamos way. Pensamos que la fe trabaja así. Faith works that way. Y la fe trabaja así. In position. En posición. I don't know if y'all getting this. No sé si están entendiendo esto. The Bible says faith is when. La Biblia dice que la fe es cuando. Now. Ahora. And so when we see that, entonces, we go then.
Cuando vemos eso, then the manifestation of the promise, entonces la manifestación de la promesa tiene que ser ahora. But faith is now in position. Pero la fe ahora es en posición. Hear me clearly. Y escúchame claramente. The Bible says you are already rich. La Biblia dice que ya tú eres rico. In position. En posición. The Bible says la Biblia you are dice an overcomer. Que tú eres, tú superas. No, no, more than más an overcomer. Que una persona in que position. Supera, en posición. The Bible says you are seated in heavenly places que tú estás with Christ. Sentado en lugares celestiales. In position. En posición. Hear me now. Meaning, it is that lo que significa right que es now. Eso ahora mismo. It says you are co-laborer entonces, with Christ. Si estás en la, si estás con in Cristo, position. En posición. The Bible says by his stripes la Biblia dice, por sus llagas, you were tú fuiste healed, sanado, not you will be. No tú vas a ser sanado. In position. En posición. Are you following me? ¿Me sigues? Patience la paciencia brings what's in position trae lo que está en posición to your condition a tu condición. Well, hallelujah. Yeah. Why? ¿Por qué? Because there's something that has to happen porque hay in algo your life. Que tiene que tomar lugar en tu vida. In other words, whenever otras you palabras, ask God for que something, cuando tú le preguntas a Dios por and algo, you know it's in His Word, y sabes que está en su palabra, realize date cuenta that your current condition que tu condición cannot presente handle no that puede promise. Lidiar con esa promesa. So He waits. Entonces Él espera. But Lord, I need it now. Pero Señor, lo necesito ahora. We do like that commercial. It's my money. Es mi dinero. And I want it now. Y lo quiero ahora. We want everything now. Queremos todo ahora. It's easier. Es más fácil. But He's our Heavenly Father. Pero él es nuestro Padre Celestial. And He says, you're dice, not ready for it. Tú no estás preparado. The thing that will get you ready lo que te va a preparar is learning patience. Es aprender la paciencia. Faith. La fe. And patience. Y paciencia. Faith is now. La fe es ahora. Patience is a process. La paciencia es un proceso. You all need to hear me. You don't have to hear this over and over again. Tienes you know que escuchar why? Esto, ¿y sabes por qué? Because you're about to face some stuff. Porque vas a encontrarte con cosas. That this word will que take esta you palabra through. Te va a ayudar a or vencer. Maybe you are already facing o stuff. Quizás tú estás enfrentando algo. And the Lord is saying, y el here's Señor te the key. Está diciendo, aquí está la llave. Are you with me? ¿Estás conmigo? And it's all biblical. Y todo es bíblico. The Bible says that Jesus learned faith. La Biblia dice I mean, que Jesús patience. Aprendió la paciencia. Isn't that crazy? He's Christ. Él es Cristo. He's God in the flesh. Él es Dios en la carne. And he had to learn. Y él tuvo que aprender patience. La paciencia. Your time of patience. Tu tiempo de paciencia. Will teach you a lot. Te va a enseñar mucho. About who he is. De quién es él. And who you are. Y quién tú eres. So children of Israel, real quick, they say, you know, God, get us out of here, get entonces, us out of here. Señor, el pueblo de Israel, Dios, Señor, sálcanos de aquí, we're, sálcanos we're de in aquí. Bondage. Estamos cautivos. The Egyptians are a los terrible. Egiptos y los egiptos please son get terribles. Us out, por get favor, us out. Sácanos, sácanos. The Lord had already given them y el Señor ya le había a dado promise una promesa that they were going to go to the promised que ellos land. Iban a ir a la tierra prometida. Say promise. Diga conmigo promesa. Yeah. He had already given him his word. Ya él le había dado la palabra. The promised land. La tierra prometida. The kingdom of God. El reino de Dios. It's the place of rest. Es el lugar de descanso. It is all that. Es todo eso. Which is not a place that we need to get to. Pues que no es un lugar que debemos de alcanzar. It's a place that we need to unveil. Eso es un lugar que debemos de descubrir. Because the kingdom of God porque is not el reino de Dios else. No está en otro lugar. The kingdom of God el reino is right de Dios here, está right aquí now. Y ahora.
It is only faith y solo es fe that can see it. Que puede ver. It is only faith y solo es la fe that can unlock the door que puede deslaquear to the kingdom of God. Are you with me? So the Bible says he raises up Moses, entonces, takes la Biblia him out. Dice que levanta a Moisés, lo saca, they come out. Y salen, I don't know how many hundreds of thousands. Y cientos y cientos de personas. And they expect to go to the promised land. Y estaban esperando ir a la tierra prometida. God answered us. Y Dios nos respondió. He got us out. Él nos sacó. Next step. El próximo paso. Promised land. La tierra prometida. Yes. Sí. I mean, that's the way I think. Esa es la manera que yo pienso. I think that's the way it should be. Yo pienso que así es que debería de but ser. That's not the way it pero is. Eso no es la manera que es. So he says, entonces got you dice, out. Aren't saqué. You happy? ¿Estás yes. feliz? Sí. You're a miracle working God. Tú eres un Dios de milagros. You're awesome. Eres grandioso. He says, now go dice, this way. Ahora ve de este lado. To the wilderness. Al desierto. Whoa, 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 Moses, you're not hearing God right. Espera, Moisés, ¿no estás escuchando a Dios? He took us out Él nos sacó to take us into the promised para, land. Para llevarnos a la tierra prometida. He didn't take us out Él no nos sacó to go into a wilderness. Para ir a un desierto. There is nothing there. No hay nada allí. There's no food. No hay comida. No water. No hay agua. There is nothing. No hay nada. How can it be? ¿Cómo es? Are you all here? But the wilderness, pero el desierto, which could have taken 2.5 weeks to cross, que podía tomarles como dos semanas y media para cruzar, was the place that they would learn patience. Donde ellos iban a aprender a ser pacientes. My friend, amigo, the way we inherit the promises de la of manera God que podemos heredar las promesas is de by Dios. Believing. Es por creer and by being patient. Y por ser paciente. Now we know they were not patient. Ahora sabemos que no eran pacientes. How? ¿Cómo? Because the Bible says. Porque la Biblia dice. By what they said. Por lo que ellos dijeron. Out of the abundance of the heart. De la abundancia del corazón. The mouth will speak. La boca hablará. They told on themselves y se dijeron a sí because mismo all they did que por lo único, was lo único complain. Que ellos hacían era quejarse. What is this? ¿Qué es esto? We have no water. No tenemos agua. Moses, why'd you bring Moisés, us here? ¿Por qué nos traíste aquí? You know the story. ¿Y conoces la historia? God gives them water. Dios le da agua. Out of a rock. De la piedra. Water out of a rock. Agua de una piedra. And Paul tells us in Corinthians y Pablo nos dice en Corintios that rock que was esa Christ. Roca era Cristo. You're not hearing me. The minute they started their journey, en el minuto que comenzaron su Christ was jornada, right there. Cristo estaba ahí con but ellos, he was in a form pero él estaba en una that forma they could not understand. Que ellos no podían entender. Come on. So in our patience, entonces, en nuestra paciencia, he doesn't leave us alone. Él no nos deja solo. He's right there. Él está ahí mismo, encouraging us. Animándonos. Just believe. So, simplemente keep going. Cree. Sigue hacia keep adelante. Moving. Sigue moviéndote. Watch what you say. Cuidado con lo que dices. Come on. Well, that didn't work. Because they went a little further and then they got hungry. Y eso no funcionó porque siguieron we're in hacia the desert, adelante, there's no food. Hambre, estamos en el desierto, no bakeries for no hay bread. Comida, no what hay are pan. We going to do? ¿Qué vamos a hacer? Did you bring us here to die? ¿Nos traíste aquí para morir? So the Lord sends manna from heaven. Entonces el Señor trajo maná del cielo. The word manna means y la palabra maná what is it? Es que es. It's whatever you want it es to lo be. Que sea que tú quieres que sea. Come on. They go on further. Y van y siguen hacia they get adelante. Thirsty again. Y estaban sedientes de nuevo. Are you with me? ¿Estás conmigo?
It should have taken them 2.5 weeks. Que tuvo que tomarle solo dos semanas. But their y media, lack of patience. Pero su falta de paciencia. It took 40 years. Le tomó 40 años. And they never made it in. Y nunca entraron. That's what the writer of Hebrews y eso was es lo que el libro about. El escritor de Hebreo they estaba yet hablando. Remains a place que of aún rest hay un lugar de descanso for the people of para el pueblo God. De Dios. The only way there y de la única manera is by faith. Es por the fe. Only way there la, el único, is la única by believing. Es por creer. Amen. Amen. So during this time, entonces, a través de este I will tiempo, encourage you te voy a animar to guard your tongue. Que guardes tu lengua. Amen. The Bible says in the book of James, y la it talks Biblia about dice en el libro de Santiago, the testing que habla of your faith. De la prueba de tu fe. Remember what I said? Y recuerda lo que dije, whenever you decide que cuando tú decides to believe God for something, a creerle a Dios por algo, that will be tested. Va a ser probado. Some of you are right in the middle algunos of a test. Algunos de ustedes están en el medio de la prueba. And you keep beating up a devil that's been defeated. Y sigues dándole al enemigo, al diablo que ha sido derrotado. Because you think the test is porque coming from the devil. Que la prueba viene del diablo. The test is coming from your faith. Pero la prueba está viniendo de tu fe. It is proof. Es prueba. That you are believing de God que tú for le something. Estás creyendo a Dios por algo. Oh, you're not hearing me. When you say, you know, cuando I'm believing dices, God for finances. Le estoy creyendo a Dios por las finanzas. And all of a sudden your finances y de la nada tus finanzas bajan. The devil is trying to steal the word. El diablo está intentando robar la palabra. No, my friend, no, it is amigo, just a test. Solo es una prueba. It's the testing of your faith. Es la prueba de tu fe. What's going to come out of your mouth? ¿Qué va a salir de tu boca? I prayed and believed God. Yo creí y and he Dios, failed me. Y él me falló. No me está escuchando. Or oh, is it acaso es posible? Lord, I know this is a test. Señor, yo sé que esto es una prueba. And I trust and believe. Y yo confío y yo creo. And Lord, I'm praying for my marriage. Señor, estoy orando por mi matrimonio. I pray for my wife. Estoy orando por mi esposa. Pray for my husband. Estoy orando por mi esposo. I'm trusting that things are going to get better. Estoy confiando que las cosas it's van gonna a mejorar. Be what you want va it to be. Va a ser lo que tú quieres que sea. And that night, y esa noche, your husband goes off. Tu esposo se your suelta. Wife goes off. Y el enojo sale. But wait. Pero espera. It is only test. Solo es una prueba. Do you really have faith? ¿Realmente tienes fe? Or is it mental assent? O eso do es you algo really mental? Have faith? ¿Tienes fe? Or it was emotional o solo assent? Era una emoción. Amen. Amen. Lord, I'm trusting you. Padre, estoy confiando en ti. This is going to be a test. Esto va a ser va a haber una prueba. He wants you to pass the test. Él quiere que tú pases la prueba. He's given you everything to él te ha dado pass the todo test. Lo que necesitas para the que kingdom pases of la God prueba. Is in el reino de Dios está Christ is in you. Cristo está en ti. Holy Spirit el is Espíritu in you. Santo está en He's ti. Given you the él sword ha dado of the Spirit. La espada y el Espíritu, which is the word of God. Que es la palabra de Dios. He will never leave you él nor forsake te va a dejar, you. Ni te va a abandonar. Christ is right there. Cristo está ahí he mismo. Is your rock. Él es tu roca. He is everything that you need. Todo lo que necesitas. He's there taking you by the hand. Él está ahí tomándote de la mano. Don't give up. No te des por vencido. Don't stop. No pares. I've given you the power. Yo te he dado el poder. I've given you the anointing. Yo te he dado la unción. I've given you the authority. Yo te he dado la autoridad to pass the para test. Que pases la prueba. Come on. Patience. Paciencia. Lord, I don't see it. Señor, no lo veo. But I'm still believing. Pero aún lo estoy creyendo. And I'm gonna take those steps. Y voy a tomar esos pasos. I wish the steps were quicker. Y deseo que esos pasos fueran más rápidos. I wish I can take giant steps. Deseo que pueda tomar unos pasos gigantes. But I'm gonna walk by pero faith. Pero voy a caminar por fe. Step by step. Paso a paso. And you will see it y come vas to pass. A verlo. Because yes. Porque sí. God is not a man. Dios no es un hombre. That he should lie. Que él va a mentir. It is impossible for God to lie. Que Dios mienta.
And we have to believe it. God has great things Dios for this cosas grandes para which esta iglesia, includes all of que you incluye a and todos the ones ustedes, that couldn't be here y today. Aquellos que no podían estar aquí hoy. God is speaking to this Dios church le está hablando a esta iglesia on this seventh anniversary en este séptimo aniversario, where he has ordained donde your pastors, él ha ordenado a sus pastores, not by man y no por hombre, but by God pero por Dios, for the next phase por la próxima, of what God el nivel, is doing lo que Dios está in haciendo this church. En esta iglesia. Will you open up your heart for that? ¿Te puedes abrir tu corazón will para you open eso? Up your spirit ¿Puedes for that? Abrir tu espíritu para eso? Will you dare to say enough is enough? ¿Tú puedes, eres capaz de decir ya I'm basta? Going to trust God. Yo voy a confiar en Dios. I'm going to pass Yo voy a pasar estas pruebas in the name of en Jesus. El nombre de Jesús. I'm gonna pass Yo this voy test. A pasar estas pruebas. It's gonna hurt. Y me va a doler. It's challenging. Es, me but reta. I'm gonna pass this Pero voy a pasar estas Lord, pruebas. Give me the strength Señor, dame la fuerza to pass this para test. Pasar esta give prueba. Me the patience dame la paciencia to pass this para test. Pasar esta prueba. Because it's time. Porque es tiempo. And the time is now. Y el tiempo es ahora. Would you stand with me? Puedes ponerte de pies. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Comfort zone is a powerful thing. La zona de confort es algo poderoso. Because a comfort zone is something that we're used to. Porque una zona de confort es algo que estamos acostumbrados. It's what the Bible calls tradition. Es lo que la Biblia llama tradición. Tradition is a comfort zone. La tradición es una zona de confort. When we're in our comfort zone, we get lazy. Cuando estamos en nuestra zona de confort, nos ponemos perezosos. Are you with me? ¿Estás conmigo? The Bible says. La Biblia dice. The only thing that can make the word of God que lo único que puede hacer la palabra de Dios powerless sin poder is the tradition of man. Es la tradición del hombre. Your challenge tu reto is to get out of your comfort zone. Es salir de tu zona de confort. Your challenge tu reto is to make sure es asegurarte that you're not doing things out of tradition. De que no estás haciendo las cosas por tradición. But you're doing them by faith. Pero lo estás haciendo por fe. Jesus said. Y Jesús dijo. The sower comes to sow. El sembrador viene a sembrar. It's what he does. Es lo que él hace. Hear me. Escucha. The sower comes to sow. El sembrador viene a sembrar. He does not know the condition Él of the soil. No conoce la condición de la tierra. He just throws the seed. Él solo tira las semillas. And then it says some fell y luego él dice que algunas se cayeron on the wayside. En la orilla del mar. And it says, and the birds of the air y dice que las aves del cielo come and snatch it. Vino y la tomó. The wayside y en la orilla speaks of people that are not committed. Está hablando de personas que no están comprometidas. They're not committed to God. No están comprometidas a Dios. They're not committed to the Spirit of the Lord. No están comprometidas al Espíritu de Dios. They stay out here. Se mantienen afuera. They're the ones that like to observe. Son aquellos que quiere, que le gusta observar, but don't like to get involved. Pero no le gusta involucrarse. And he says, my word falls on there. Y dice, mi palabra se cae ahí. And before they know it, y antes de que se den cuenta, the seed is snatched. La semilla es robada. By the birds. Por las aves. In one point it calls it the enemy. Y luego en un punto lo llama el enemigo. But let me tell you what the birds Pero are. Pero déjame decirte que son las aves. They're flying around right now. Están volando ahora mismo. They're flying around in your head. Están volando ahora mismo en tu cabeza. It's the thoughts es son los pensamientos that try to undo que intentan de quitar the truth of the seed, la verdad the word de la semilla de la palabra de Dios. You have to fight it. Tienes que pelearla. And the way you fight it,
y de la manera que lo peleas is to stop being a bystander. Es dejar de estar ahí parado. Stop being uncommitted. Y dejar de no tener compromiso. Es tiempo de entrar. And then he says, and some seed falls. Y luego él dice, algunas semillas se caen. And the thorns and so on choke it. Y las espinas las ahogan. And he says, those are the ones. Y dice, aquellos son aquellas. Who have the cares of this world. Que tienen el peso de la carga de este mundo. They're worrying too much about what's happening in the world. Se están preocupando demasiado de lo que está pasando. Constantly worrying about money. Constantemente preocupados por dinero. Constantly worrying about everything else. Preocupado por todo lo demás. He says, and my seed is real. Y él dice, mi semilla es and real. My seed is powerful. Y mi semilla es poderosa. But it can be choked out. Pero puede ser ahogada. By the cares of this world. Por la carga de este mundo. Are you here? Están aquí. Same seed. Y la misma semilla. He didn't throw a different seed. Él no tiró una otra semilla. To the ones on the wayside. Aquellos que estaban en la orilla. And a different seed. Pero otra semilla. To the ones who worry. Para aquellos the same que estaban seed. Es la misma semilla. But what determined the growth of the seed? Pero lo que determinó el crecimiento de la semilla was not the power of the seed. No fue el poder de la semilla. But the condition of the soil. Pero la condición de la tierra. I believe God today spoke. Y yo creo que hoy Dios habló. He cast out his seed. Él tiró sus semillas. The last soil he talks about. Y de la última tierra de la cual él habla. The good soil. Es la buena tierra. He says, and the good soil. Y dice, y la buena tierra. Is a soil that believes. Esa es la tierra que cree. He says, and that soil. Y esa tierra. Will produce 30. Va a producir 30. 60. 60. And 100-fold. Y 100%. I want to ask you. Y te quiero preguntar. What soil are you? ¿Qué tierra eres tú? It's time to get. Es tiempo de que entremos a Cristo. It's time to get real. Es tiempo de ser honesto con nosotros mismos. And who he is. Y de quién es él. The good thing about the soil. Y lo bueno sobre la tierra. Is that from the wayside. Es que desde la orilla. To the good soil. A la buena tierra. Is one decision. Es una decisión. Raise your hands all over this place. Levanta tus manos sobre este lugar. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. For sowing your word into our lives. Por sembrar tu palabra en nuestras vidas. Thank you for calling us. Gracias por llamarnos. Thank you for this church. Gracias por esta iglesia, KCM. It is your church. Es tu iglesia. You chose to establish it here. Tú elegiste establecerlo aquí. You chose the people that Tú are going to come here. Tú elegiste las personas que iban a asistir. And we will always be mindful. Y siempre vamos a tener en mente that you will build your church. Que tú vas a construir tu iglesia. And the gates of hell will not prevail. Y que las áreas we thank you, Lord, de la tierra no van a prevalecer. Te damos gracias por confiar to do en nosotros the work of the kingdom. De hacer la obra del reino. And now, Father, y ahora, Padre, I pray in the name yo of oro Jesus, en el nombre de Jesús that those who are on the wayside, que aquellos que están en las pedregales, those who are not fully committed aquellos yet, que no están comprometidos, that right here que ahora mismo, and right now y ahora, they make the decision, tomen la decisión to be committed de estar to your kingdom, comprometidos a tu reino, committed to your comprometido purpose, a tu propósito, committed to this comprometido church. A esta iglesia. It will require them y va a requerir de to ello, get out of their comfort zone. De su zona de confort. Give them the wisdom. Dale la sabiduría. Give them the strength. Dale la fuerza to do so. Para hacerlo. By your spirit. Por tu espíritu. Right now. Ahora mismo.
mismo. In Jesus' en name. El nombre de Jesús. And Father, for those y Padre, por aquellos who are walking around que están caminando, knowing the word, sabiendo, conociendo la palabra, but they are overwhelmed pero están abrumados by the cares of this world, por las cargas de este mundo, not realizing sin darse cuenta that though we are in this world, que aunque estamos en este we mundo, are not of this no world. Somos parte de este we mundo. Are of the kingdom somos of God. Del reino de Dios. Lord, we have it all. Padre, tenemos todo. We own it all. Somos dueños de wealth todo. Is ours. La riqueza es nuestra. Health is ours. La salud es nuestra. We thank you in Jesus' name en el nombre de that Jesús, we refuse to worry, no vamos a preocuparnos, but we will cast our cares upon you hacia ti, because you care for us. Te preocupas por nosotros. And Lord, we move into, y Padre, nos movemos, and we shift into, y cambiamos, Padre, the good soil. A la nueva, a la buena we tierra. Choose to believe. Y elegimos creer. We choose to believe. Elegimos creer. We choose to elegimos believe. Creer. Say that with me, please. Dígalo conmigo, por favor. Say, I choose diga, to believe. Yo elijo creer. Now say it like you mean it. Dilo you need to ganas. Shout this out. Tú tienes que gritar. I choose to yo believe. Elijo creer. It is a statement that this church is making right es now. Una declaración que esta iglesia está it's diciendo. A declaration es that you are making as a church. Que tú estás haciendo como una iglesia. I choose to yo believe. Elijo creer. Hallelujah. And you will produce. Y tú vas a producir. You will produce. Tú vas a producir. 30. 30. And if it stopped there, I would si be satisfied. Ahí, voy a ser satisfecho. But it doesn't. Pero no para allí. 30. 30. 60. 60. 100-fold. Y 100%. Receive it. Recíbelo. It's yours. Es tuyo. It's God's will. Es la voluntad de Dios. Have you ever thought who gets the 100%? ¿Has pensado a quién le dan el 100%? I would like to know. A mí me gustaría saber. Mama didn't raise no fool. If I have a choice between 30 si and 100, una opción de 30, I'm going to choose 100. Y 100, voy a elegir 100. How about you? ¿Y ustedes? The 100% el 100% is given se le es dado to those who sacrifice the most. A aquellos que sacrifican más. Because that is the epitome porque esa es la, of good soil. Esa es la causa de una tierra buena. And you've heard this before. Y has escuchado esto. But when the Lord spoke, pero cuando el Señor habló, he spoke to Abraham's son. Cuando habló al hijo de Isaac. Cuando habló a Isaac. And he said to Isaac, Isaac, Isaac. He said, if you stay. Él dijo, si te quedas. Where I tell you. Donde te digo. I will bless you. Te voy a bendecir. It so happens. Y así sucede. That the place that Isaac was in que en el lugar que, donde se encontraba Isaac was a place of famine. Era un lugar de, donde no había production. Escasez, no había producción. Nothing. Nada. And Isaac was thinking of going someplace else. Y Isaac estaba pensando de irse a otro see, lugar. The problem is not what was happening el problema there. No es lo que estaba sucediendo the ahí. Problem was him taking his mind off of the era provider. Él saliendo de la, el enfoque del que provee. It's why we see so many church hoppers. Es que vemos muchas personas I have to que say de iglesia en they're iglesia. Always looking for something better. Siempre están buscando algo mejor. Like if there is such a place. Como si hay un lugar así. But you know that some people come to our church pero sabes que algunas personas vienen after a nuestra having iglesia, been in four other churches. Luego de estar en cuatro iglesias, and I know we're going to become the fifth. Y yo sé que vamos a convertirnos en la quinta, because they're looking for something. Porque están buscando algo. That they can't find que no pueden encontrar. Because
where it's at, porque donde está, is right where they're at. Es donde ellos están. So his intention was entonces, to go. Su intención era ir. And the Lord says, if you stay where I tell y el Señor you, le dijo, si te quedas donde I te will digo, bless you. Te voy a bendecir. So happens, he told them entonces, él le dijo, to stay in the place que of famine. Se quede en el lugar donde había escasez. Hello? And the Bible says, y la Biblia dice, because he learned from his father Abraham, que porque él aprendió de su padre Abraham, how to give, cómo dar, and how to sow seeds, y cómo sembrar semillas. So he says that after the Lord spoke to him, dice que después que el Señor le habló, he took the little seed he had, él tomó la pequeña semilla que tenía, and he said, I know how this works. Y yo dije, yo sé, y dijo, yo sé cómo funciona. If he said he's going to bless si él dijo que me iba a bendecir, then I have to sow. Entonces tengo que sembrar. But the problem is, pero el problema es, that there's no rain, que no hay lluvia, and the ground is hard, y la tierra está dura. But he said he would bless me, pero él dijo que me iba a bendecir. So I'm going to leave that up to entonces him. Lo voy a dejar, and se he lo takes voy a dejar the a él, seed, y toma la semilla, and he sacrifices the little he has, lo pequeño que tenía, and he throws it on the ground, y se lo tira a la tierra, and it is sitting on the y ground está because sentado it's too en la tierra, hard, porque estaba muy and there dura, is no rain, y no había lluvia. And it says, in that year, y dijo, en ese año, he reaped él cosechó 100%. How did it happen? ¿Cómo sucedió? What did God do? ¿Qué hizo Dios? It does not matter. No importa. It is the place of ese sacrifice, lugar de sacrificio, where you understand cuando tú entiendes that you sow your life into the kingdom of God. Dios, no matter how it looks, no matter mire, how you feel, cómo te sientes, you believe. Tú crees. You believe. Tú crees. Father, thank you. Padre, gracias. I speak life y hablo vida to KCM. A KCM. I speak authority yo hablo autoridad and blessing. Y bendiciones. I believe yo creo that they will reach que van a alcanzar this whole area, toda esta área for your glory and para for your tu honor. Gloria y para la honra. They will reach their friends. Van a alcanzar a sus they amistades. Will reach their family. Van a alcanzar a sus familiares. They will get out of their comfort van a salir de su zona de confort zone because your blessing porque tu bendición is waiting to be had. Está esperando. It's not in the future. No está en el futuro. It's right here, está right now. Aquí y ahora. And we thank you y te damos gracias por eso. In Jesus en el nombre de Jesús. Amen. 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 Come on, give the Lord a good clap offering. Give it up to him. Give it up to him. Amen. Now I want to say something very quick. Are we still recording? I want to say something. Yeah. But I wouldn't like to say it while it's recording. Yeah. No, while it's not.